Okay, hola. Corre por tu vida. Vale, olvida por completo lo que te estaba diciendo. Voy a invocar al pavo este. Vale, vamos a mir. Equipamiento perdido. Ah, ¿dónde está? Estaba aquí, mi cofre de equipo. Lo necesito para reciclar material, pero me han pegado el cambiazo. Digo que alguien se ha llevado todo el cofre. Pregunta por ahí, ¿vale? Aquí hay un sucio ladrón. Ser de la llama, tienes esa chispa. Compartimos una pasión, ¿verdad? La arquitectura. El arte. Grimmy Robin. Quiero decir, conservar la belleza olvidada. Se rumorea que nuestra reina fue enterrada, aunque nadie sabe dónde, junto a sus curiosidades. Ahora ya no le sirven. Está muerta. ¿Ja? Así que, ¿por qué no ir a explorar? ¿Has encontrado mis notas? Sí, siempre me he considerado de los mejores. Aunque mi tía Braylin no estaría de acuerdo. Por supuesto. Los grandes artistas tienen una firma con la que marcan sus obras. La mía es un cofre que dejé en la base del puente de Braylin, junto al pilar central. A pesar de lo que me esforcé, nadie se ha dado cuenta aún. ¿Un cofre de equipo? Habla más bajo, ¿quieres? Sí, sí, lo he tomado prestado. Quería terminar unos proyectos antiguos, ¿sabes? Pero si se lo dices al viejo Osvaldo, podría perder mi otra mano. Mira, te diré dónde estás y no sueltas prenda, ¿vale? ¿Tú qué...? Esa es... Vale. Justo, esto es lo que siempre digo. Buah, molaría. Otra cara conocida. Será una gran incorporación a nuestro equipo. He perdido mi fiel mortero. Sospecho que está en mi torre, en las profundidades de Cardo Solitario.
Hazme el favor de encontrarlo. Si lo tengo a mano, mis creaciones serán mucho mejores. ¿Qué es eso? ¿Esa cosa que llevas? ¿Micelio? Ser de la llama, te aconsejo que tengas cuidado. Lo que sostienes es muy peligroso. Representa la enfermedad, el sufrimiento. Es un hongo que pretende devorar nuestro mundo. Los humanos vieron el potencial que tenía la carne de la planta, pero solo nos trajo desgracia. Por favor, aléjate de esa sustancia. Traerá el fin. Vale. Y tú no tienes absolutamente nada que decir. Fight fire with fire. Clavos y troncos. ¿Cuántos clavos necesito para hacer uno? Seis. Vale, pues... lo que voy a hacer es ir a este sitio que está al lado de base. Está lleno de pavos que tienen el material. Que sean todos los resistentes que quieras. Yo lo puedo spamear. Es que ahí está el punto. Que yo lo puedo spamear si quiero. Ay, lul. Thank you.
encima no hacen nada de daño, tío. Vale. Con lo que ya tengo, voy que chupo. En el sentido más literal, o sea, tengo un montón. Ahora tú. Troncos. Vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Sí. Anything else? En efecto.
Vale. Arcilla, metal. Vale, sigamos. Joder, cerquita, ¿sabes? Porque tengo tela. En teoría no es nada.